¡Eso! Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a una nueva edición de En la Mira con Cariño. Hoy presentándoles un super programón especial desde una de las avenidas más históricas y más importantes que tenemos en nuestra bendita ciudad capital. Y es que nos encontramos desde la Avenida Reforma presentándoles un programa nada más y nada menos que gracias a nuestros grandes amigos de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, quienes con más de 1,250 agencias alrededor de todo nuestro bendito país están llevándole desarrollo a miles de familias guatemaltecas. Y aprovechamos para enviarle un saludo muy especial y una felicitación a todos los colaboradores que forman parte del mejor banco de Guatemala, exhortándolos a que sigan así con esa amabilidad y ese esmero que le ponen al servicio de toda la población guatemalteca. Javier, bienvenido. Gracias, Diego. Bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos televidentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más de su programa En la Mira con Cariño. Y hoy nos sentimos muy contentos porque este programa es gracias al apoyo del mejor banco de Guatemala, Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Y es por eso que si usted quiere una cuenta monetaria, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, acuda a las más de 1,250 agencias que Banrural tiene en toda Guatemala porque lo van a tratar como usted se merece. Y es por eso que siempre la visión de Banrural es ayudarle a crecer. Así que ni más le damos la más cordial bienvenida a este super programón que viene a continuación. Sean todos ustedes bienvenidos. Y nos venimos a Yutla con mi amigo El Osito, que andaba malito de la panza, fíjese usted, pero se andaba haciendo pipí. Pero no era pipí, era una jeringa con agua. Acompáñenos a ver las grandes corridas que pegaron nuestros amigos de aquí. No te estés orinando, hombre, vean aquí. Hola, señor. Una preguntita. Una veterinaria que me puede ver, fíjese que mi perrito anda malo de la vejiga. Uy, 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 perdón. Se orinó. No te orines vos, hombre. Hola, señor. Disculpe la molestia. Fíjese que ando buscando una veterinaria que mi chuchito anda malo de la vejiga. ¿Dónde le puedo conseguir un...? Ay, cuidado. Perdón, perdón. La manché. Disculpe. Vos, deja de estar orinando, hombre. Brother. Una preguntita. Una veterinaria aquí. Que fíjate que mi perro anda malo. Ah, perdón, vos. No, hombre. No te orines, hombre. Jefe, disculpe una preguntita. Una veterinaria, fíjese que mi perrito anda malo de la vejiga. De la esquina para allá. Se me anda orinando. Ay, 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 se me anda orinando. Perdón. No te orines, betío. Disculpe. Bueno, una pregunta. Una veterinaria aquí, vos. Que anda malo de la vejiga este, vos. Aguas ahí. Ya está, anda malo de la vejiga, se anda orinando, hombre. ¿Dónde más o menos? Bro, ay, no, te voy a llevar, bro, disculpado, cuate. Una preguntita, una veterinaria, fíjate que mi perro anda malo de la vejiga, vos. Ajá. Se me anda orinando. Aguas ahí, aguas. Se me anda orinando, me anda maldito de la vejiga, fíjate vos. Se me anda orinando, cuatío. Más o menos por dónde lo puedo. ¿Dónde qué? Espera, es que anda malo, no te digo, pues. Ajá. Pues más o menos aquí, como quieras, me lo. Señor, disculpe una pregunta, un veterinario. Fíjese que anda maldito mi perro de la vejiga. Cuidado, 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 cuidado. Es que anda malo de la vejiga. Perdón, perdón, perdón. Disculpe. No orines vos, hombre. No, enseño una pregunta. Una veterinaria, fíjese que mi perrito anda malo de la vejiga. ¿Dónde lo puedo? ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Disculpe, yo, perdone. Más o menos, ¿por dónde? Para allá. Gracias. Mire, enseño, venga. La llave, venga. Pégame una sonrisa para la cámara, la mira con cariño, mire. Esto es agua, ¿ve? Es agua, yo. Ayúdame la cámara. Recuerde, querido amigo televidente, si usted está interesado en adquirir una de las franquicias de Whataburger, comuníquese a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. En La Mira con Cariño, nos sentimos felices de tener a Whataburger en nuestra gran familia. San Pedro de la Laguna. Acompáñeme a ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo que?
¡Ay! 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 Es que me dio creer que era mi tío, perdón. En La Mira con Cariño, nuevamente tuvimos la bendición de ser tocados por un ángel. Esta vez se trata de la pequeña Cristina, quien con tan solo 13 años de edad nos ha dado muestra de su lucha y sacrificio constante por salir adelante, pues desde hace más de 6 años ha padecido de cirrosis, una terrible enfermedad crónica e irreversible que destruye silenciosamente su hígado y que poco a poco va consumiendo su tejido muscular, a tal punto que a su corta edad ha tenido que consumir múltiples medicamentos, visitar distintos hospitales, someterse a dolorosos tratamientos y sufrir un coma hepático del cual milagrosamente logró sobrevivir. Pero lo peor de todo es que los costos para tratar esta enfermedad son muy elevados y los escasos recursos en su familia han sido la limitante para que su mamá pueda brindarle las atenciones médicas que necesita, teniendo que trabajar de manera incansable para salvar la vida de su hija. Fue por esa razón que con mucho cariño las trasladamos desde su natal San Jerónimo Baja Verapaz hasta la ciudad capital para que juntos compartiéramos una gran noticia, ya que en La Mira con Cariño tocamos las puertas de la organización guatemalteca Fundaepa, a quienes contactamos para solicitar su apoyo en este emotivo caso y quienes, compartiendo nuestro profundo amor por el prójimo y con fe en Dios, accedieron a brindar su ayuda llevando a conocer a uno de los más reconocidos especialistas en hepatología de Guatemala, el doctor Salvador López, quien con su amplia trayectoria y conocimientos, a partir de ahora llevará a cabo todas las evaluaciones especiales de Cristina, bajo el incondicional apoyo de Fundaepa, quienes costearán los gastos iniciales del tratamiento en espera de que más personas de buen corazón puedan sumarse a esta importante labor humanitaria que realizan en beneficio de quienes padecen de este mal. Si usted, querido amigo televidente, quiere contribuir a la pronta recuperación de esta pequeña angelita, le invitamos a que deposite un aporte económico al número de cuenta que aparece en pantalla. O si desea más información, comuníquese a nuestro correo electrónico para que juntos podamos sumar nuestros esfuerzos y cambiar la historia de muchas personas más que se encuentran en esta triste situación. Estamos seguros que Cristina y su mamá le agradecerán y Dios le bendecirá. Recuerde, querido amigo televidente, si usted está interesado en adquirir una de las franquicias de Whataburger, comuníquese a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. En La Mira con Cariño, nos sentimos felices de tener a Whataburger en nuestra gran familia.
mucho cuidado si cuando va por la calle se topa con estos dos individuos, porque le podrían hacer una de las clásicas bromas de En la Mira con Cariño. ¡Disfrútelo! ¡Pase, jefe, pase! ¡Pase, mira, mira, pase! ¡Pase! ¡Espérate, jefe! ¡Cuidado ahí! ¡Hombre, estoy diciendo que cuando va gente no voy, hombre! Pa' todo, güey. Solo que pase ella, solo que pase ella. Simón, ya te voy a acomodar aquí. ¡Espérate! Pues te estoy diciendo que te esperes, hombre. Ella está pasando. Pon atención, patojo. Vale, solo pasa, solo pasa. Vale, propio. Espérate que estoy diciendo que te esperes, vos. Espérate que estoy diciendo que te esperes, vos. Espérate que estoy diciendo que te esperes, vos, hombre. Señor, mire, regáleme una sonrisita para la cámara, la mira con cariño. Que esto es una bromita, mire. Como te enseñé el otro, pero no, espérate. ¡Oh, lo gran voz! ¡Tené cuidado, vos! ¡Solo, dale! ¡Espérate! ¡No, hombre, tira los tiempos! Estoy diciendo, hombre, tené más cuidado. Perdón, señor. ¡Solo pasa! ¡Sí! ¡Espérate! ¡Dale, espérate! No estoy diciendo como es, pues. ¿Sí? ¡Pásame! 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 ¡Espérate! Oye, disculpame. Dale, vos no me estoy diciendo, pues, que vos no tires esto para acá, hombre. ¡Pásame, dale! Sí, hombre, la van a... ¡Espérate! Te estoy diciendo que te estés esperando vos. ¡Qué puro brasero! ¡Está! ¡Pero espérate! ¡Espérate! Oye, disculpame, hombre. Ya ves, vos, pon atención a lo que estás haciendo, hombre. Dime, pasame esto de una vez para tener más o menos el cuate. ¡Espérate! No, hombre, si está pasando la gente, brother. Dame una sonrisa para la cámara, la mira con cariño, mí. Esto es una bromita, brother, crear, ¿eh? La familia de En la Mira con Cariño nos sentimos privilegiados de poder contar en nuestra gran familia de patrocinadores con el grupo financiero más grande en nuestro país, Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, quienes con más de 1.200 novedosas agencias se han consolidado como la institución bancaria más importante de Guatemala, llegando hasta los rincones más lejanos con la misión de apoyar a todos nuestros queridos paisanos guatemaltecos en su búsqueda por un mejor futuro económico, atendiendo con el calor humano, amabilidad y cortesía que los caracteriza y con la eficacia y rapidez que solo un banco de alto nivel corporativo lo puede hacer. Y es que además, Banrural cuenta con los mejores y más atractivos servicios bancarios, entre ellos una gran variedad de cuentas creadas para incentivar el hábito del ahorro en niños y adultos, préstamos con los intereses más bajos del mercado que se adaptan a cualquier necesidad, distintos e importantes seguros que cumplen con el objetivo de proteger a los cuentavientes ante cualquier situación furtiva en su vida cotidiana, sus distintas tarjetas de crédito y el servicio de envío de remesas que puede ser utilizado por sus familiares en los Estados Unidos a través de las más de 100 agencias remesadoras autorizadas con las que se contribuye al desarrollo integral y económico de sus familias en Guatemala. Si usted aún no cuenta con una cuenta en Banrural, le invitamos a que se acerque a la agencia más cercana y empiece a vivir la experiencia de hacer sus transacciones bancarias con seguridad, garantía, rapidez y gentileza. En la mira con cariño, le recomendamos Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Sí, pero el foco está quemado. ¡Aray! ¡Aray! Y nos venimos con mi colega a hacer un par de conexiones aquí a Santa María de Ixhuatán. Pero como los accidentes siempre ocurren, acompáñenos a saber qué fue lo que nos pasó. De este. Sí, pero pero hay que cambiar todo el cableado, sí, de ahí. Pero cabal, mira. ¡Ah, no, ahí! Espérate, es que estaba barriendo los cables, hombre. Se iba a caer. Estador, ahí está. ¡Cuidado! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!
7. Ah. Está pelado el cable. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, vos, hombre! Sí, ahora. ¡Ahora bien! ¡Cuidado! ¡Ay, hombre! Estaba viendo el cable ahí arriba, hombre. Dame un saludito para la cámara de la mira con cariño, mire. ¡Arari! ¡Cuidado! ¡Arari! ¡Cuidado! ¡Arari! ¡Cuidado! ¡Ay, hombre! Ya la jugó. Estaba viendo ahí el cable. ¿Vos? Me voy a matar ahí. ¿Qué lo soltaste? Pinta, vamos. Vamos a agarrar eso, hombre. ¿Cómo lo soltaste así, hombre? Hay que empezar ya. ¡Ale! ¡Se suelta! Tiene cortocircuito. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a agarrar el escalero, hombre! En La Mira con Cariño, durante la estadía en la ciudad capital de nuestra amiguita Cristina y su mamá, llenamos de alegría nuestra casa, compartiendo de momentos muy fraternales en un ameno recorrido que realizamos por las distintas áreas que conforman nuestras oficinas centrales, donde con mucha emoción fuimos conociendo la manera tan especial en la que esta gran familia compartimos a diario la producción de nuestro programa de televisión. En esta hermosa visita también quisimos abrigar con amor sus corazones, haciéndoles entrega de muchísimos regalos especiales, entre ellos una bicicletona gracias a Van Rudal, una gigantesca canasta con útiles escolares y juguetes gracias a la Fundación Esperanza de Vida, un sinfín de bolsas repletas de ropa importada gracias a la Megapaca, sorpresas y regalos de Selco y Gama Color, y una hermosa churrasquera gracias a Whataburger, quienes además, luego de este entretenido recorrido, nos invitaron a deleitarnos con el incomparable sabor de sus exquisitas hamburguesas en una tarde muy especial donde compartimos los sueños y anhelos de esta pequeña niña en una historia tan emotiva que nos tocó el corazón y que nos enseña que solo unidos con fe en Dios podemos alcanzar nuestras metas. Gracias, Cristina, por enseñarnos a ser fuertes y exhortarnos a seguir adelante para construir juntos y con amor nuestra querida llamada patria, Guatemala. Oye, disculpe, para el parque de Jocotán. Me quiere enseñar, es que ando así como perdida. Ah, la de una manita, por joven, no sea así, joven. Ya lo vio como la gente aquí en Jocotán, ¿sabe por qué no me quería enseñar dónde estaba el parque? Pero mejor lo voy a ir a buscar yo solito. Joven, por favor. Joven, enséñeme. Joven, ¿me quiere enseñar dónde está el parque de Jocotán? Joven, ¿sí? Joven. Joven, una pregunta para el parque de Jocotán. ¿Agarro aquí o de este lado? ¿Para dónde? Ahí están todas las ventas de pollo, la mera esquina y agarra para arriba. Ah, ya. Ajá. ¿No me acompaña? Ya voy de salida, por favor. Écheme una mano, es que me puedo perder, hombre. No, ya ¿debe? Voy de salida. Es que me puedo perder. No, papá. Le voy a dar una su propina. No. Le voy a comprar dos piezas de esas. No, papá. Es que me puedo perder, no sea malito. No, qué guapo señor, es. No, señor. Uy, qué piernotas tiene. Mucho, compadre. Qué guapo es. Sí, ay, tan rudo que es. Así me gustan a mí, enojados. ¿Al parque de Jocotán, aquí o de este lado? Sube recto y sube. No me acompaña, es que me puedo perder. ¿Sí? Joven, ¿por dónde puedo agarrar? Joven. Primo, ¿para el parque de Jocotán, agarro aquí o de este lado? Dale, aquí todo arriba. ¿No me querés acompañar? Es que me no, puedo... Hermano. Es que me puedo perder. Acompáñame. No, uy, hermano, qué fuerte estás.
Acompáñame. ¿No me enseñas dónde está el bus? Ahí está abajo, que no tenga pena. Llévame. No, gracias, gracias. Me puedo perder. Llévame, hombre. No seas malo. Guapo. Shh. Mira, mi pollito campero. Adiós. Te extraño. Ahí está ya. Pregunta cuando puse ahí. No, déme una manita, es que me puedo perder. No, déme una manita, hombre. Acompáñame, hombre. No puedo. Es que me puedo perder. No, 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 no. Qué guapo anda. Uy, mire, qué piernota. Queridas familias guatemaltecas, muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de En la Mira con Cariño, el merititito sabor del buen humor chapín. Esperamos que se hayan malmatado de la risa con las bromas que les presentamos el día de hoy, pero sobre todo, esperamos haberle tocado su corazón con el caso que conocimos sobre nuestra amiga, quien lamentablemente está pasando por situaciones difíciles de salud. Estamos seguros que juntos podemos ayudarla para darle una nueva esperanza de vida. Así que si usted está interesado en ayudar, aquí está el correo en pantalla donde usted se puede comunicar para pedir más información y nosotros con muchísimo gusto se la damos para que juntos demostremos que somos buenos hijos de Dios y que nos apoyamos entre nosotros. Así que desde ya, muchísimas gracias. Javier, ya nos vamos. Diego, nos vamos, pero no sin antes agradecerle a Ban Rural, como siempre, su apoyo incondicional por creer en este proyecto que se llama En la Mira con Cariño. Y ponga mucha atención porque ahora Ban Rural se hace presente con estos regalitos que los vamos a hacer llegar a todas nuestras familias guatemaltecas. Y por supuesto, si usted va a alguna agencia, solicítelos, porque por la apertura de una cuenta monetaria o de ahorro, le van a estar obsequiando estos regalitos con muchísimo cariño y respeto. Así que gracias, Ban Rural, por creer en la mira con cariño y por supuesto creer en los guatemaltecos. Recuerde, amigo televidente, que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría, que nada le cuesta, echémonos una mano y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Atención a toda la población guatemalteca, se le informa que a partir de este domingo, todas las familias deberán estar en sus hogares a las 6 de la tarde, listos, prestos y dispuestos para disfrutar de En la Mira con Cariño en su nuevo horario. ¡Así es! En la Mira con Cariño, a partir de este domingo, en su nuevo horario de 6 de la tarde, por Televisión 7, el canal de Guatemala.